Vamos a hacer un paréntesis en la información deportiva porque hoy en la sede de la Cancillería es la clausura del Foro Internacional Violencia y Operaciones Psicológicas en Venezuela. Nuestra compañera Marbelis Rodríguez nos amplía la información. Adelante, Marbelis. Estamos ofreciendo perspectivas de... Los crímenes de odio desde la perspectiva jurídica por la doctora Elsie Rosales es el conversatorio que se desarrolla en este momento, en este primer foro internacional de psicología, violencia y operaciones psicológicas. En este momento vamos a compartir con ustedes parte de la intervención de la doctora. Pero para eso no podemos permitir su instrumentalización hacia el odio. El control puede modular las consecuencias de la intervención del Estado y debe hacerlo de manera pacífica y correspondiente. Sigamos con la idea de derecho penal del enemigo y por qué es tan nefasto, porque desconoce a la víctima y esto ha llevado a que en el ambiente del derecho internacional público proliferen una gran cantidad de convenciones que tratan de exaltar la teoría y la garantía de los derechos humanos y reducir las expresiones de odio discriminatorias que atentan contra la igualdad y contra la dignidad humana. En esta línea se inscriben una cantidad de convenciones contra la discriminación racial, contra otras formas de discriminación, los pactos de derechos civiles, las declaraciones universales de derechos humanos y todo esto que en el pasado no tenía la fuerza normativa que hoy día tiene los derechos humanos. Ahora, para que estos derechos humanos sean parte del ideario de los estados constitucionales contemporáneos, deben estar dotados no solamente de un gran contenido, sino que también tienen que tener una orientación teleológica de gran congruencia política. Esto es que si queremos superar lo que significan expresiones de intolerancia que puedan devenir en delitos como los delitos de odio, tenemos que superar la idea del otro. Tenemos que entender también nosotros la diferencia, incluso desde el lado importantísimo de la víctima, que debe ser cada vez más reconocida, respetada, garantizados sus derechos. Pero al mismo tiempo, como hace hoy día la justicia restaurativa, como hacen hoy día las nuevas formas de resolución de conflictos, trata de entender que todo este desarrollo se alcance mediante fórmulas jurídicas que estén dirigidas hacia las garantías de los derechos y que estén dirigidas hacia la paz. Así ven ustedes, esta declaración de principios sobre tolerancia es una declaración producida por UNESCO. Saben que UNESCO es la agencia de Naciones Unidas para crear la paz o para fortalecer la paz en la conciencia de los seres humanos. Pues esta declaración del año 95 contiene una cantidad de elementos fundamentales para que podamos profundizar un ideario de convivencia pacífica que mire hacia cómo en cada espacio de la educación, de la cultura, de los medios de comunicación, de la convivencia y de algo que es fundamental, que es la responsabilidad del Estado, podemos avanzar en términos de respeto, de inclusión, de reconocimiento, de pluralismo. Para cerrar, ¿qué podríamos hacer en esta comprensión crítica de un fenómeno que sin duda es una amenaza, pero que como tal debemos superar a través de esta combinación entre sensibilidad humana, inteligencia política y un uso del derecho o una aplicación del derecho consecuente con un ideario político transformador? En tal sentido, el papel del Estado debe dirigirse como política de Estado, en el caso venezolano, a la configuración de una política pública que permita el desarrollo de principios como estos sobre la tolerancia, que den gran congruencia al discurso por los valores constitucionales del respeto, la tolerancia, la paz y la convivencia, que evitemos, aunque entendemos que hay ese recurso, esa huida hacia el falso dilema de los unos y los otros, sino que entendamos que desde la perspectiva de una política de Estado es fundamental generar formas de inclusión
para que incluso todos aquellos que están transitando por un camino equivocado, contraconstitucional, que afecta a los derechos de otros seres humanos con los cuales deben convivir en paz y tolerancia, respetándose mutuamente, puedan también transformarse hacia un modelo de desarrollo humano donde todos converjan hacia esa paz. En ese sentido, la política de Estado en esta materia tiene que partir de una comprensión que solo es posible entendiendo las causas de estos fenómenos complejos. Atender a las causas y no trabajar solamente sobre los efectos. Por supuesto, esto no admite banalizaciones de ninguna naturaleza, pero atendiendo a las causas se puede avanzar en la comprensión más genuina de los fenómenos que estemos padeciendo para ir transitando hacia un camino de verdadera realce de las fórmulas de convivencia pacífica en nuestra sociedad. Una política de Estado de esta naturaleza no solamente sería una política legislativa, es cierto que Venezuela deba considerar la posibilidad de comenzar a desarrollar legislación en esta materia, pero al igual que les decía al principio, que no sea de la mano del derecho penal que transformamos la vida, que sea de la mano de la vibrancia de cada uno de los seres humanos, tratando de trascender a esa diferencia de los opuestos. Entendemos la diversidad, vamos a más bien propiciar una diversidad preciosa, respetada, y que quienes están en un camino de violencia, que de alguna forma son los reproductores del odio, de lo que les contaba está sucediendo en todo el planeta, por condiciones de alguna manera inhumanas, de los grandes poderes genocidas, que no respetan esa diversidad, podamos hacerles entender esa diferencia. Esta política pública sería una política sobre la educación, sobre la cultura y sobre los medios. Pero desde esta reflexión de alguien que dedicó... Elsie Rodríguez, entonces ella destaca en su participación cómo este fenómeno del odio forma parte de una propuesta política y que se aplica no solamente en Venezuela, sino también en otros países. También destacaba la necesidad de implementar o ampliar las políticas públicas del Estado donde se puedan generar formas de inclusión, se proponga el respeto entre los ciudadanos y transformar de esta forma lo que son los derechos humanos y respetarlos aquí en el país. No, esta es la ponencia Crímenes de Odio desde una perspectiva jurídica por la doctora Elsie Rosales. De aquí retornamos nuevamente con ustedes al estudio y seguiremos llevándoles más detalles desde este lugar.